gente, estoy estacionado ahí atrás, abajo de esa camionetita blanca. Ahí estoy yo. Esta es una estación de servicio. Y miren dónde estacioné. Eso que ven ahí. Miren el cartel que dice ahí. Grisú. Acá vine a bailar en el año 99, me parece. Bueno, ya estoy acá en Bariloche. La idea de llegar a Bariloche era más que nada para hacer un chequeo general de la camioneta. Vamos a hacer un boxes y bueno, con la particularidad muy especial de que va a venir un amiguito que conocí en el viaje. Franquito se va a venir desde Bahía Blanca. Nos vamos a encontrar acá en Bariloche y apenas nos encontremos nos vamos a cambiar las cubiertas. Vamos a hacer un chequeo general. Frenos, aceites. Vamos a cambiar el acrílico de atrás que se rompió. Bueno, vamos a hacer un chequeo general a todo el auto y la idea es obviamente hacer los 7 lagos con los 2 Siam y me va a acompañar hasta San Rafael, Mendoza. Este videito va a ir un poco mezclado con mecánica y el próximo será toda la excursión por el camino de los 7 lagos con los 2 Siam Ditela. Acá estoy estacionado en una calle paralela a la principal, preparando el matecito. Acá está, ya tengo lleno de hierba. Franquito va a venir, ahora está llegando con su Siam Ditela. Son 9:30 de la mañana más o menos, así que estoy esperando acá porque pudimos conseguir unas cubiertas para hacer un cambio de cubiertas al auto, porque ya estas no dan más por el tema de la amortiguación y tuvimos que empezar a averiguar de cambiar cubiertas. Así que bueno, hicimos todos los tramiteríos para que se las puedan enviar a él allá a Bahía Blanca, y él, ya que venía para Bariloche y hacer los 7 lagos juntos, me las va a alcanzar. Y bueno, ahora estoy esperándolo, ya tiene que estar por llegar. Vamos a hacer el chequeo general de las cubiertas, alineación, balanceo, y bueno, después nos iremos a algún camping a hacer un buen asado a la noche para el reencuentro. Así que este video va a ser así: boxes, reencuentro con Franquito y bueno, la llegada al camping para disfrutar de un buen asado. ¡Mételo acá! Ya
¡Llegó el! ¡Llegó, Franquito, llegó! ¿Qué haces, Franquito? Hola, amigazo. ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Todo bien? ¡Qué lindo! Mirá, me trajo los PP nuevos, los zapatitos nuevos para el auto. Está sacando los PP nuevos para la Siam. Viene que linda. Más kilómetros. Qué linda cubierta. Bueno, cuatro cubiertitas nuevas. Sin las bandas blancas, pero anda espectacular, se siente la diferencia del andar, ¿eh? Bueno, acá quedan las naves galácticas guardadas en el estacionamiento. Vamos a pasear un rato por el centro de Bariloche. Nos vamos los dos con barbijo. Mucha gente acá en Bariloche, muchísima. Tuvimos que buscar un estacionamiento porque en las estaciones de servicio ponen conos para que no estacione nadie tampoco. Así que nada, está mal eso, ¿eh? Bueno, miren, estoy acá en la peluquería con Lautaro. Estoy haciendo una permanente. Estoy prolijando un poco, porque miren el nido de rata que tengo acá abajo. Allá se ríe, que allá al fondo, mira, cómplice aquel, se ríe. Algo en prolijé, ya el pelo, me falta la barba, ¿no? Ya finalizando y allá está Franquito afuera, está esperando. Pobre. Ahora vamos a comprar algo para un morfar. Ya tenemos todas las compras hechas, así que nos dirigimos hacia el camping. Bueno, ahí estamos con el engranaje que me trajo Franco y el engranaje viejito del limpia parabrisas, así que voy a tener limpia parabrisas.
Ahí está, entró. Perfecto. Buenísimo. Impecable. Nunca. Ahora, a poner los seguros y la tapa. Vamos a sacar el filtrito. Filtro de aire nuevo. No, mira cómo está ahí. No va, madre. Y no lo quiero sacar porque no quiero romper. Lo que voy a hacer es pegar con él. Acá no había nadie. ¿Qué pasa, Kelly? ¿Qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? Parezco, ¿cómo es? O el medio por ser que se lava la ropa mulata, ¿no? Lava la ropa mulata. Pena y amor, lavando y fregando con llanto y jabón, se quitan las manchas de tu corazón. Tenemos a la Kelly del camping, la que limpia, qué grande. Está lleno de líquido de frío. Ay, Dios. De la bomba rota. Pero bueno, esperemos que ya haya quedado solucionado. Sí, ya estamos. Bueno, le dejo a María, esperemos que no nos tropee el día porque está hermoso dentro de todo. Y bueno, María está full limpiando. Esto es una lucha. Buenas noches. ¿Qué pasa por acá? Tenemos al cocinero, está haciendo asado. Ahí. Bueno, ahí estamos, tiramos algo a la parrilla. Un pedacito de asado, unos choris y morcillita. Vamos a ver si se puede iluminar un poco. Ahí está todo el campamento, ahora vamos a mostrar un poquito. Mira qué rico. Morcillita, unos choris, super choris. Bueno, cuatro pedazos de asado ahí que... Somos era, una dos, tira, así que... era una tira, pero bueno, ya. Somos dos, así que... Y ahora, mostrame el camping. Acá el invento de Pablo, que bueno, se lo copiamos. Un Nutella 1964. Con una luz de LED color white. ¿De dónde es acá el ingeniero? Y bueno, acá está el Ditela 66 con una luz ámbar hecha con tira de LED también. Introducida. Todo invento de Pablo. Claro. Ah, no, no sé si lo mostramos un invento. No. Introducida en una manguera transparente. Esto es. A ver, acá. Para los que están en sus casas. Yo estoy con el cuchillo porque estaba cortando el asado. ¿Eh? No es que soy un loquito maniático. Hicimos... Sos loco, pero bueno. Sí, y no clavo cuchillo. Es una manguera de albañil, esas transparentes, de obra. Bueno, eso, transparente. Y de la parte de adentro le pusimos una tira de LED de 5 metros. Esa que se compran en cualquier casa de electrónica. Y bueno, ahí quedó. Y en las puntas sellado con silicona. Exacto, para... en las puntas se sella con silicona de un lado, del otro también. Y se dejan los pelitos del cable. Y bueno, ahí se puede poner o pincitas tipo cocodrilo o un enchufe tipo para el encendedor. Y queda esta luz muy linda, de 5 metros de luz. 5 metros. Que puede pegar toda la vuelta, recién la llevamos para abajo del auto, para la parrilla, puede ir para cualquier lado. Y bueno, ahí está todo nuestro quincho. Hay dos mesas. Dos mesas, dos autos, para dos personas. Bueno, nos vamos a hacer una picadita. Sí, vamos a picar algo. Bueno, llegó la parte más linda de la noche. Acá el compañero. Vamos a sentarnos al lado, así se ve bien. ¿Vas a filmar esto? Hace un poquito de frío. Me parece. Vas a filmar el sonido. El sonidito. Como si fuera un rompimiento de un glaciar. Pero esto tiene una magia. Esto es así. A ver mi carita. Ahí, a ver. ¿Y vos? Ahí va, ¿eh? Esto sí, ¿eh? ¡Ah! Despertamos medio camping. Impecable. Gente, esto es para el asadito que ahí le vamos a mostrar. ¿Ahora o en el próximo video? No, ahora, en el próximo video. Bueno. El cafecito con los chocolates que compró Franco. Estamos cagados de frío, pero bueno, ahora sí. Estamos de sobremesa. Oh, tranqui, falta el vinito.
Todavía queda, pero che, es larga la noche. Vamos a preparar el café. Ahora se viene el cafecito con... chocolates. Sí, qué rico. Sí, porque hace mucho frío. Un café bien calentito. Son las 1 menos 20 de la noche. ¡Wow! ¿Y cuántos grados? 6. 6 grados. Y estamos afuera. No, terrible, hace mucho frío. Acá encima se acostaron todos a dormir. Hay un silencio. Bueno, igual los pibes están gritando todavía, pero bueno. La mayoría de la gente ya se metió dentro de las carpas. Sí. Y nosotros seguimos acá afuera. Sí. Con todo el circo. Con nuestro camping. El circo armado. Bueno. Sí, después, hay que sacar la cosa del asado que quedó en la parrilla. Después se viene el videito con los chocolatitos. Sí. Y el café. Cafecito. Ay, café, como dijiste, ¿sabes? Se viene el café con los alfajorcitos de la rusa. Que nunca llegaron los alfajorcitos. Porque acá el señor no contó la verdad de ese video. Y tenemos un postre que ustedes no tienen en cuenta. Que lo encontré hoy y ni me acordaba que estaba. ¿Un postre? Ah, pará, la rotativa. Acá cerca trajo un postre que no sabemos qué pasó. Los alfajores de la rusa. Oh, los alfajorcitos de maicena. Uy, no sabía. No sabía. Entonces, se viene el café con alfajorcito maicena. Ah, esto lo tienen que ver en el próximo video, El próximo video. Esos alfajorcitos se mojaron y los tuvimos que tirar. Entonces ese video quedó... Le estoy contando a la gente que esos videos quedó... quedó en la nada. Claro, quedó en la nada porque en el próximo video no hubo próximo video. No, lamentablemente no porque... Y esos alfajorcitos... Vamos a echarle la culpa a alguien. Sergio, que no está acá entre nosotros, Sergio los puso en la conservadora que tenía hielo. El hielo se hizo agua, se derritió y ese agua entró al tupper y el tupper inundó los alfajorcitos. Y bueno, cuando fuimos a comer el alfajorcito... Bueno, pero contá que también los quisimos secar. Claro, cuando fuimos a comer el alfajorcito los trajo así muy con agüita, parecían una esponjita. Los pusimos a secar a la parrilla con un cartón. Se prendió fuego el cartón y se derritió el dulce de leche. Fue un desastre. Así que no hubo tiempo de filmar ese momento. Gracioso, así que nada. Ahora lo vamos a repetir, pero bueno, con chocolate. Lo que sobró del asado. Asadito. Acá se ve, mirá. Ahí está. Asado, sobró. Chori, morsi y dos tiritas de aceite. Para mañana. Mañana. Tenemos para picar. No, tenemos que hablar despacio porque están todos durmiendo. Aunque igual ya hicimos un montón. En quilombo. Bueno. Miren el humito calentito que sale de ahí. Miren eso. Impecable. Y atrás está. Un cafecito con unos chocolates. Vamos a mostrarlos para. Sí, un chocolate. No sé si tendremos que mostrar la marca porque no nos regaló nada. Sí, a mí me dieron un bombón. Para probar. A mí no me que nadie me comió de nada. Así vos que estabas cuidando el chico. Yo esa parte la tacho. Ahora viene la parte que se me no, caen. No, mirá lo que es esto. No. Gente, no nos envidien, ¿eh? Esto es camping al aire libre, pero con café y bombones. Y bombones. De Bariloche, nada. Envidiable esto, chicos. Pará, bueno, filmame que me voy a comer uno. Me voy a comer un corazoncito. El corazón está buenísimo, ¿eh? Tiene dulce de leche. Mira, muy gracioso. A ver, ahí, mira. No. ¿Aprecian el dulce de leche ahí? No. Impecable. Tiene un sabor como a... a Bariloche. Tan terrible. A ver este. Yo me agarré el uno. Ese tiene frambuesa. Es como frambuesa, fruta. Es como una bolita, pero... no sé, tiene colores. Tiene como frambuesa. Voy a morder, voy a hacer la prueba del sabor. A ver si es el mismo que comí yo, ¿no? Mira, ¿viste? Sí, mira. A ver, ¿se ve? Sí, se alcanza a ver. Es bien rojito. Tiene como frambuesa, sí. A ver. Sí, muy rico, che, ¿eh? Bueno, nada. Bueno, ahí está el cafecito. Esto era vida del camping. Un poquito. Cagados de frío, pero bueno. Qué rico. El cafecito está calentito. Ah, recién me fui a bañar, ¿eh? Por eso estoy así. Con mi gorrita.
El agua impecable del camping, la verdad que muy bueno. Menos el wifi. El wifi no llega hasta donde estamos, pero bueno. No me recomienda nada entonces. No, pobre gente. Es bueno, es bueno. Tenemos un compañero acá que pide chocolate, asado, pide todo. ¿Eh? A ver si nos da la pata. Me... Dale, dame, por favor. Él quiere chocolate, quiere chocolate, mi negro. ¿Qué pasa, pa? ¿Eh? ¿Querés chocolatito? ¿Sí? Ah, zapatito. Oh, pero no te puedo dar porque te hace mal el chocolate, ¿sabes? Sí. Y tiene más mugre que... Mira lo que es. ¿Qué pasa? Mira, mira la pata. Mira cómo me ensuciaste la ropa. Pobrecito. Quiere chocolate. Buen día, buen día. ¿Cómo anda la gente? Bueno, yo me desperté antes que Franquito. Son creo que 8:30. A las 2 nos acostamos, así que bueno. Cansado. Y el sol está picante ya. Bueno, Franco creo que está durmiendo todavía. Pero vamos a tener que despertarlo porque se puso esas ventanitas con blackout y me parece que va a seguir largo. A ver qué onda. No, ahí está, mirá, el agujerito. ¿Qué hacés, loco? Bueno, vamos que ya es la hora del desayuno. No, loco. No me digas que tuviste frío. No, re calentito. Ah, bueno.